¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están ustedes? Soy Gustavo Fernández, su profesor en este profesorado en parapsicología aplicada. Hoy, la lección número 1. ¿A qué llamamos parapsicología? Uno de los temas de capital importancia, que lamentable, pero habitualmente no son desarrollados, no son analizados en el contexto de los workshops, de los talleres, de los cursos de parapsicología, es no solo qué significa etimológicamente la palabra parapsicología, sino cuál es el campo de trabajo del parapsicólogo o la parapsicóloga. Esto nos va a llevar a una serie de deducciones importantísimas e inmediatas. Definir qué le compete al parapsicólogo es definir también lo que no le compete, lo que no debe ser su campo de acción y, por lo tanto, lo que puede tener inclusive implicancias legales y hasta penales en su vida cotidiana. Por eso es tan importante, entonces, que en esta primera lección nos detengamos a considerar, a analizar qué debemos entender por parapsicología. Y aquí se plantea una dicotomía entre lo que académicamente se entiende como parapsicología y lo que la gente común, el público, en última instancia, los destinatarios de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo, ya que ustedes como futuros parapsicólogos, parapsicólogas, a lo que se van a dedicar básicamente es a dos ámbitos de acción. El dictar cursos de estas disciplinas, como estamos haciendo en este momento, pero paralela y de alguna manera anticipadamente dedicarse a lo que llamamos la clínica parapsicológica, esto es la atención al público desde lo que hace el parapsicólogo, desde lo que hace la parapsicóloga. Entonces, es muy importante, en primer lugar, tener en claro qué significa parapsicología, luego, qué entiende la gente por parapsicología y, en definitiva, cuál es el puente que comunica lo primero con lo segundo, sabiendo que todo lo que hagamos dentro del transitar ese puente será ética y legalmente correcto. Y por definición, todo lo que quede por fuera de ese puente no será ni ético ni será legal. La palabra parapsicología fue propuesta en el año 1887 por un psicólogo alemán de apellido francés. Él se llamaba Max Dressoir, Max Dressoir, como se escribe. Y él definió este término porque en la entrevista psicológica, él y sus colegas encontraban que la gente, los pacientes, describían una serie de fenómenos y en muchos casos eran testigos de la producción de una serie de fenómenos que, si bien aparentemente pertenecían al ámbito de lo psíquico, no formaba parte del campo de estudios de lo académicamente psicológico. Ustedes, obviamente, deducirán hoy con facilidad que estamos hablando de fenómenos como la telepatía, la clarividencia, la premonición. Estos y muchos otros fenómenos que serán parte de la segunda lección de este curso, cuando menos en su definición. Dressoir y sus colegas no solo recibían el relato de sus pacientes sobre la ocurrencia de estos fenómenos, sino que muchos de ellos eran testigos de los mismos, al punto que muchos manuales de psicología para las carreras universitarias de la especialidad de la primera década del siglo XX, y cito uno que es el más común, el manual de psicología de David Katz, que se suele sugerir como texto de estudio para el primer año de los estudiantes de psicología de un sinnúmero de facultades hispanoparlantes. En ese libro, Katz dice que el analista debe tener en cuenta la posibilidad de ocurrencia de fenómenos de tinte parapsicológico. Esto sin remitirnos a textos como de Adler, de Jung, sin ir más lejos, quienes además le daban a lo parapsicológico, cuando menos como tema de debate causal, un espacio significativo. Pero volvemos a fines del siglo XIX. Dressoir y sus colegas entonces decían, observaban que ocurrían esta serie de fenómenos que no formaban parte de su formación académica, valga la redundancia, de lo que se encontraban entrenados académicamente, universitariamente, para considerar. Entonces,
definió estos fenómenos como parapsicológicos, ya que el prefijo para en griego significa al margen de, es decir, al margen de lo psicológico, pero con la interpretación de que eran fenómenos al margen de lo estudiado corrientemente por la ciencia psicológica. Esto explica la etimología, es decir, el nacimiento de la palabra parapsicológica. ¿Cómo avanzó la parapsicología en las décadas siguientes? Un raconto histórico muy breve nos dirá que en el año de 1932, un biólogo norteamericano llamado Joseph Banks Rhine, que era parte del cuerpo de profesores de la Universidad de Duke en Carolina del Norte, Estados Unidos, comisionado por las autoridades de la universidad, funda, crea el primer laboratorio de investigación parapsicológica. Laboratorio que existió inclusive hasta después de su muerte, que ocurrió en el año 1982, 50 años después, porque Rhine tuvo la inapreciable colaboración de su esposa, la doctora Lois Rhine, bióloga como su marido, pero como él, se había volcado a la investigación y al estudio de lo parapsicológico. Y este laboratorio de la Universidad de Duke sobrevivió hasta 1989, en que falleció Lois Rhine. Ahora, ¿qué es lo que ha tenido de fundamental para la historia de la parapsicología? Que el laboratorio de Rhine fue el ámbito donde se realizaron los primeros y luego los concluyentes experimentos que le dieron a la parapsicología calidad de ciencia, dado que demostraron que cumplían las leyes del pensamiento científico. La verificabilidad, podía hacerse afirmaciones que en el laboratorio se comprobaban, la repetibilidad, se podía entrenar a los participantes de los experimentos para que en condiciones de laboratorio pudieran replicar esos fenómenos, y la uniformidad de criterios que permitía la formulación de leyes generales, dado que la parapsicología tiene pocas pero muy contundentes leyes que de alguna manera la permiten comprender de una manera sumamente didáctica. Esto se logra a través de muchas décadas de experimentación que Rhine y su equipo, Rhine supo rodearse de un equipo de científicos de distintas áreas, inclusive de campos tan alejanos aparentemente a lo parapsicológico como la matemática. Pero recordemos que del campo matemático provino el doctor Zener, creador de las famosas cartas que en la lección 3 de este curso vamos a aprender a usar. Esas cartas que presentan 5 símbolos: cruz, estrella de 5 puntas, 3 ondas, círculo y cuadrado, cada una de las cuales repetida 5 veces, 5 por 5, hacen un total de 25 naipes o cartas. Este es el naipe Zener, o cartas Zener, o mazo Zener, que se emplea ya desde los años 40 del siglo pasado para determinar el índice de extrasensorialidad de cualquier persona que haga unos experimentos muy sencillos, como vamos a aprender con ellos. Y lo interesante del aporte de Zener, quien de alguna manera Rey lo homenajea, dándole a este mazo, a estos naipes, el apellido de su creador, es que Zener no se limita simplemente a esta especie de elemental diseño gráfico, sino que formula la metodología estadística que nos permite concluir cuándo una serie de aciertos, pues como ustedes deducirán fácilmente, los experimentos consisten, con carta Zener, en adivinar si la carta en la que estamos pensando es alguno de estos símbolos que mencioné anteriormente. Ahora bien, ¿cuánto es acertar por azar y cuánto es acertar por percepción extrasensorial? Si yo tengo 25 cartas, acertar 6, 7, 10 cartas, ¿es azar? ¿Es casualidad? Hay una tendencia equivocada en la gente que se acerca a estas disciplinas a subestimar la calidad y explicación de sus aciertos. Aciertan varias veces y dicen, ay, fíjate cuántas veces acerté, evidentemente estoy conectado, y el azar también existe. Pero el azar tiene límites estadísticos, y este es el gran aporte de Zener.
como vamos a ver en su momento, Zener logró determinar qué cantidad de aciertos se deben a la casualidad y cuándo, de manera inexorablemente matemática, superada esa cantidad de aciertos, estamos en presencia de una manifestación parapsicológica. Bien, este tipo de aportes, este tipo de hombres de ciencia, eran los que formaban parte del equipo de Rhein y de su laboratorio. Al punto tal que, por ejemplo, en el año 1952 se realizó en Utrecht, en Holanda, un congreso internacional de matemática, y la Universidad de Duke envió una comisión que presentó los trabajos de Rhein y de Zener. Concretamente, sometió a debate científico de estos matemáticos si el método que Zener había elaborado era, otra vez insisto, matemáticamente exacto y correcto para considerar los resultados. Y en ese congreso de matemática, no de parapsicología, los científicos y académicos allí reunidos concluyeron que si bien ellos no podían explicar la naturaleza de los fenómenos que ocurrían, porque evidentemente no eran ni parapsicólogos, ni psicólogos, ni eran matemáticos, sí podían suscribir que el método que Zener había desarrollado en parapsicología para trabajar con esas cartas era matemáticamente exacto e indiscutible en sus resultados. Este fue uno de los tantos riquísimos aportes que surgieron en la verdadera escuela de parapsicólogos que se gestó alrededor del laboratorio de Rhein. Porque Rhein, a través de las décadas de trabajo de experimentación, no solo realizó investigaciones empíricas, experimentos que permitieron corroborar la realidad, el empirismo de los fenómenos parapsicológicos. Rhein formó parapsicólogos y, lo que es mucho más importante aún, cosa que hizo a través de sus libros, formó un pensamiento científico dedicado a la parapsicología. Tomen ustedes, por ejemplo, el interesantísimo caso del experimento de las ovejas y las cabras. Rhein estaba interesado en saber hasta qué punto las creencias o el escepticismo respecto de lo parapsicológico podía influir o no en el resultado de las cartas Zener. Porque había algunos experimentos un poco informales que realizaban hasta los mismos estudiantes de la universidad, y que decían, yo no creo en estas tonterías y fíjate que no obtengo resultados interesantes. Mientras que habían personas que, como dije anteriormente, debían a subestimar o sobreestimar sus propios aciertos y decían, sí, para mí esto es muy cierto, porque fíjate que yo he acertado varias cartas. Entonces, la pregunta que Rhein y su gente se hizo en un momento es, ¿la creencia o la no creencia afecta de alguna manera al experimento, facilita u obstaculiza la producción del fenómeno parapsicológico? Y para ello llevó adelante él, en el ambiente parapsicológico, famoso experimento de las ovejas y las cabras. ¿Cuál es este experimento? Como él era profesor universitario, tenía a su disposición un verdadero semillero, que eran los propios estudiantes. Ustedes saben que en Estados Unidos se encuentra muy instalada esta costumbre de realizar experimentos sociales con los mismos estudiantes, a los cuales, siempre exiguos en sus bolsillos y billeteras, se les paga una módica suma de dinero por participar de la experimentación. Bien, entonces Rhein convoca a varios centenares de estudiantes de la universidad y, en primer lugar, lo divide en dos grandes grupos. Los que él llama ovejas, que son quienes creían fervientemente en los fenómenos parapsicológicos, y las cabras, por una especie de extrapolación del concepto de cabrones, eran aquellos que no creían ni en la parapsicología ni en la astrología, eran ateos, materialistas, dialécticos y demás. Entonces, ambos grupos les hace hacer el famoso experimento de las cartas Zener, el que ustedes van a aprender en la tercera lección de este curso. El experimento Zener, vayamos anticipándolo, nos da un dato de crucial importancia. Nos dice que hasta el 20% de aciertos es azar.
es casualidad. Es decir, si yo acierto un 10%, un 12%, mire, es tan sencillo como si el mazo tiene 25 cartas, explicamos el principio de la lección, significa que para que las 25 cartas se correspondan a un 100% del experimento, cada carta tiene que tener un valor de 4%. ¿Sí? Si ustedes aciertan una carta de 25, tienen un 4% de acierto. Si aciertan 3 cartas de 25, tienen un 12% de aciertos. 4 por 3. Si ustedes aciertan 5 cartas de 25, 4 por 5, 20% de aciertos. Y ese es el límite del azar. ¿Qué significa esto? Que si ustedes aciertan 6 cartas, y alguien me dirá, Gustavo, 5, 6, es una cartita de diferencia, es apenas un naipe. Es mucho más que eso. Porque estadísticamente hay una variación de un 4%. Es decir, si ustedes aciertan 6 cartas, su índice estadístico de acierto será de un 24%. Y como el límite del azar es el 20%, esa diferencia tan pequeña, ¿qué está indicando? Indica tendencia a la manifestación extrasensorial. Tendencia que se acentuará a medida que aumente la cantidad de aciertos. Así, por ejemplo, una persona que tenga 10 aciertos tendrá un 40% de acierto. 4 por 10, 40. Tenemos ahí un individuo cuya extrasensorialidad se encuentra mucho más manifiesta. Y hemos tenido casos donde en un mazo de 25 cartas se han acertado hasta 22 cartas, que es un 88% de acierto, que es un número, como ustedes concluirán, francamente excepcional. Y define a una persona que podemos denominar, de acuerdo a la terminología parapsicológica, un agente dotado o paragnosta, que son los tres términos con que definimos a la persona que manifiesta fenómenos parapsicológicos. Cuidado con la frase que acabo de decir. Manifiesta fenómenos parapsicológicos. No dije que tiene capacidad parapsicológica, poder parapsicológico. ¿Por qué? Porque como analizaremos luego, todos los seres humanos detentamos esa capacidad. No hay personas que tengan poderes que otros no tengan, que tengan facultades que otros no tengan. Hay personas que manifiestan con mayor o menor naturalidad. Hay personas que manifiestan espontáneamente, involuntariamente, inconscientemente, mientras que otras desarrollan la capacidad y la manifestarán consciente y voluntariamente. Y habrá otras personas que por un colectivo de razones, factores culturales, psicológicos, familiares, endocrinos, se pasarán la vida sin manifestar el fenómeno o alguno de estos fenómenos. Pero eso no significa que la capacidad no exista, no preexista en esa persona. Regresamos al experimento de las ovejas y las cabras. Decíamos entonces, Rey divide a sus alumnos en dos grupos, los que creen y los que no creen. Él ya sabía, a este entonces, ya habían experimentado varios años, que el límite del azar, el tope del azar, el techo del azar, era un 20% de aciertos. ¿Y qué es lo que comprobaron? Que en el grupo de las ovejas, es decir, de los creyentes, cerca del 80% de los participantes habían superado holgadamente con comodidad el techo del azar. Y en el grupo de las cabras, es decir, de los escépticos, de los refutadores, de los negadores, no había llegado al 20% quienes superaran el techo del azar. ¿Qué indicaba esto? Algo fascinante y muy útil. Las personas que creían en ese experimento, en el fenómeno o en los fenómenos parapsicológicos, su creencia potenciaba la manifestación de los mismos. Las personas que no creían en los fenómenos parapsicológicos, su creencia en la no creencia obstaculizaba y bloqueaba los mismos. Esto porque es muy importante, porque explica, por ejemplo,
¿Por qué en ciertas circunstancias en que se somete, no de una manera, yo diría, investigativa, objetiva, sino casi como si sometiera a un tribunal de enjuiciamiento a ciertas personas que se llamen a sí mismas videntes, tarotistas, no es tema, si bien tenemos que ser muy cuidadosos, muy prolijos en cuanto a las expresiones y la terminología que apliquemos? Acabamos de comenzar el curso, podemos permitirnos ciertas licencias, ¿no? Como es el que acabo de mencionar recién, referirme a videntes. Yo suelo decir, cuando algunas personas me preguntan, Gustavo, ¿vos sos vidente? Yo digo, no, no, porque afortunadamente los dientes los tengo todos. En todo caso, tendríamos que hablar de clarividentes, tendríamos que hablar de paragnostas, de agentes, pero permitámonos ahora, en este comienzo, esta licencia en el uso de la terminología. Cuando algunos videntes, como dije antes, tarotistas, adivinos, son sometidos, a veces en circunstancias psicológicamente estresantes, en un programa de televisión, ante un grupo de científicos, en presencia de algún jurista que exige o demanda la demostración de su capacidad, ocurre que no se manifiesta absolutamente nada. Y entonces muchas veces los escépticos tienden a decir, bueno, ven, ahora que lo estábamos vigilando, no pasó absolutamente nada. Quiere decir que cuando esta persona afirmaba que ocurría el fenómeno, se trataba de un fraude o de la mala interpretación de otros hechos. Y nunca se considera este experimento de las ovejas y las cabras, que el marco, que el contexto, si se quiere, casi inquisitorial, en que se lo somete a este hipotético vidente del ejemplo, esté bloqueando en él, en ella, la manifestación de lo paranormal. Hechas estas observaciones, en las que seguiremos abundando, especialmente cuando nos remitamos a consideraciones de tipo histórico, volvamos al punto inicial, en el cual decíamos, tratemos de definir qué debemos entender realmente por parapsicología. Porque gracias a los trabajos de Rhein y su equipo, por eso le dediqué toda esta introducción, comenzó a instalarse en el ambiente universitario la aceptación de la parapsicología. Y distintas universidades en el mundo cuentan no con la carrera de parapsicología, pero sí con una formación que generalmente es extracurricular, en algún caso tiene cierto valor de posgrado. En la mayoría de los países son materias optativas de la carrera de psicología. Aquí en Argentina, por ejemplo, la Universidad de San Luis, la Universidad Kennedy, la Universidad del Litoral supieron tener, antes del periodo de la dictadura militar, 76, 83, 1976-1983, en aquel entonces las carreras de psicología tenían la materia parapsicología, estas facultades que mencioné, como materia optativa. Luego de ese difícil periodo para nuestra nación, las carreras de psicología, la mayoría de las cuales habían sido prohibidas durante el periodo de la dictadura militar, al volver a reabrirse, el rediseño curricular de sus cátedras ya no incluyó la materia parapsicología. Si bien distintas universidades comenzaron a tener cursos extracurriculares, pero en el ámbito académico de parapsicología. Ahora bien, ¿de qué parapsicología estamos hablando cuando hablamos de parapsicología en el ámbito universitario frente a lo que la gente común, en última instancia, y digámoslo con todas sus letras, el cliente de consulta parapsicológica espera y entiende como parapsicología? En el ámbito universitario, la parapsicología se limita al estudio de los fenómenos parapsicológicos. Qué obviedad, Gustavo, ven a ustedes, no hemos avanzado nada, no, no, perdón. Si ustedes se realizan lo que acabo de decir, esto define a la parapsicología. ¿Por qué? Porque compárenla con lo que es el campo de actividad, de trabajo, de interés, de entusiasmo de nosotros parapsicólogos, y no hablemos de los consultantes en el día a día cotidiano. A ver, ¿qué hace un parapsicólogo? ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué les interesa a ustedes que se están acercando a este curso? ¿Les interesa conocer los fenómenos de tipo parapsicológico, telepatía, clarividencia, premonición, sin duda?
Pero también les interesa el tarot, les interesa la radiestesia, les interesa la radiónica, la piramidología, el aura humano, el manejo de las energías humanas, el estudio del feng shui o las energías de las viviendas, el trabajo con velas, la magia, el esoterismo. Necesitan que continúe. Lo que estoy diciendo es, como muestra la gráfica en este momento, acudiendo a la vieja teoría matemática de los conjuntos y subconjuntos, hay un conjunto de fenómenos paranormales, que llamemos A, que incluye un subconjunto, que llamaremos B, de fenómenos parapsicológicos. En el conjunto mayor podemos ubicar el efecto de las pirámides, los campos áuricos, el trabajo con ángeles. En el campo B, el de los fenómenos parapsicológicos, podemos inscribir la telepatía, la clarividencia y la premonición y la telequinesis. Algo sencillito para que se comprenda la idea a la que los quiero llevar. Observen esa gráfica. Todos los eventos y fenómenos del conjunto A incluyen al conjunto B, pero no los eventos y fenómenos del subconjunto B incluyen a los elementos y fenómenos del conjunto A. Para decirlo en otra manera, y voy a formular aquí una ley de la parapsicología. Todo evento parapsicológico es un fenómeno paranormal, pero no todo fenómeno paranormal es un evento parapsicológico. Esto debe entenderse porque generalmente y equivocadamente, erróneamente, se usa la palabra parapsicológico como sinónimo de paranormal. Y son dos cosas distintas. Lo paranormal incluye lo parapsicológico, pero lo parapsicológico no incluye lo paranormal. O para citar otra vez la gráfica que les ilustré, el evento de la energía de las réplicas de pirámides, campo de estudio del parapsicólogo. El estudio del aura humana, campo de trabajo del parapsicólogo. Los parapsicólogos trabajan las energías de las gemas, de los cuarzos, de los cristales, de los aromas, la aromaterapia. Todo eso emplea el parapsicólogo. El uso del tarot, la alineación de los chakras. Todo eso hacemos en parapsicología. Pero nada de eso es producido por la energía de la mente. El efecto pirámide, es decir, la energía piramidal, se manifiesta, crean o no, en ellas, como vamos a describir cuando lleguemos a la lección sobre piramidología. El efecto vibratorio energético de cuarzos, de cristales, de gemas, es independiente del operador. Es decir, el parapsicólogo trabaja con un conjunto de técnicas, de conocimientos, de saberes ancestrales, de herramientas, de elementos, de disciplinas, que no dependen de las energías psíquicas que estén en acción. La pirámide funciona, crea o no creas en ella. El cuarzo va a funcionar, creas o no creas en él. La fragancia en aromaterapia es independiente de que creas o no creas. Alguien me dirá, bien, Gustavo, pero una creencia, la fe, de alguna manera contribuye a mejorar o potenciar el resultado, sí, pero eso es apenas algo colateral y secundario que no hace al eje de la cuestión. Lo que estamos diciendo aquí es que hay un sinnúmero de elementos, de fenómenos, de fuerzas, de herramientas en parapsicología, que son además por los cuales la gente acude a la consulta parapsicológica. La mayor parte de la gente que acude a la consulta parapsicológica, y hablaremos entonces luego de qué puede esperar quien acude a una consulta parapsicológica, necesita básicamente una orientación, una especie de orientación espiritual alternativa a la que podría darle un psicólogo, y necesita una solución trabajando desde algún etérico plano en que nosotros nos desenvolvemos, sobre problemas de su vida cotidiana que no ha podido o no ha logrado resolver de otra manera, sean estos problemas afectivos, problemas laborales, problemas de salud, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que busca la persona que se acerca a consulta. Y quien recibe y atiende, el consultor, la parapsicóloga, el parapsicólogo,
aplicará lo que ha aprendido y cree manejar, pirámides, trabajos con velas, cristales, programaciones radiónicas, para influir en las situaciones o circunstancias de la vida de esa persona que viene a consulta y que necesita nuestra ayuda. ¿Cuántos de estos consultantes pueden venir interesados en que midamos, en que determinemos cuál es su índice de extrasensorialidad? ¿Cuántos de esos consultantes pagarán y abonarán los aranceles profesionales de una consulta al solo efecto de que nosotros experimentemos con ellos su nivel de clarividencia, telepatía o premonición? Esto es lo que debe entenderse. La parapsicología académica, se limita, y no es poco, pero se limita a la investigación de los fenómenos parapsicológicos, los que vamos a definir en nuestra segunda lección. La parapsicología de la calle, la que la gente busca, aunque uno estaría mucho más tentado a decir la parapsicología de internet, dado que la gente busca más por internet que por carteles que anuncian en la calle, tiene que ver con estrategias para solucionar los problemas. Los problemas de nuestros consultantes. Nuestros consultantes vienen para que les solucionemos problemas. Y no tiene que ver con investigar los fenómenos parapsicológicos. Por eso, yo costumbro decir que la palabra parapsicología como disciplina y el término parapsicólogo, parapsicóloga, para definir nuestra profesión, son palabras de modé, son palabras caducas, son palabras que ya no sirven. Porque si yo soy estrictamente un parapsicólogo, a lo que tendría que dedicarme simplemente es a investigar en otras personas cuál es su índice, cuál es su medida de extrasensorialidad. O cuando un fenómeno que ocurre en un entorno, una vivienda, se debe a un evento parapsicológico, supongamos un poltergeist, o simplemente tiene una explicación racional y común. No pasaría de ahí. ¿A ustedes creen que las universidades les enseñan tarot, les enseñan a trabajar con cuarzos, a trabajar con velas, a trabajar con genios planetarios? La parapsicología universitaria es lo que definimos como parapsicología científica, empírica, de laboratorio, de investigación. Todas esas otras disciplinas no pisan la universidad, y cuando la pisan, no admiten ser llamadas parte de la parapsicología. Por eso decía, hoy en día tendríamos que... A ver, seguimos hablando de parapsicología. Este curso es un profesorado en parapsicología aplicada. Porque es una manera, es un uso impuesto por la costumbre. Es una manera de que entiendan de qué trata el contenido de lo que vamos a hacer. Pero en realidad, lo que vamos a hacer no es parapsicología. Porque es mucho más que parapsicología. Si tuviéramos que buscar algún término más certero para definirlo, estaríamos teorizando un rato largo. Entonces podríamos hablar de radiónica, un término que hoy se emplea, lo vamos a ver en algunas lecciones, para una rama de la parapsicología, pero la radiónica es de hecho el manejo de las radiaciones, es decir, de las energías. Lo podríamos llamar psicotrónica, podríamos llamarlo con todo derecho magia. Porque la magia es al esoterismo lo que la técnica es a la ciencia. Y en buena medida lo que engloba la parapsicología contemporánea, lo que les vamos a enseñar en este curso, lo que ustedes pueden ver en cualquier otro curso de parapsicología, a los que elijan dirigirse, son las viejas enseñanzas mágico-esotéricas del medioevo, recontextualizadas en un ámbito, un contexto y una terminología más afina al tercer milenio. Pero básicamente se seguirá tratando de aquellas antiquísimas y tan nutritivas enseñanzas ancestrales. Esta es la parapsicología que nos proponemos conocer y profundizar en nuestros próximos encuentros. Entender que cuando se busca un parapsicólogo, y con esto voy cerrando esta lección,
La gente, independientemente que crea buscar a alguien con conocimientos o poderes, entrecomillado, superiores a la media, tiene que entender que de ninguna manera nosotros nos arrogamos un poder, un don, una capacidad, como dije antes, que los demás no tienen. Y esto es muy importante. Nosotros somos apenas nada más, pero también nada menos, que operadores de los planos sutiles, técnicos del manejo de energías sutiles que interpenetran la materia física, operando bajo el principio que de pronto es tan caro a las enseñanzas ancestrales, tan propio de la medicina china, para citar una referencia, que nos dice que la relación entre lo espiritual, lo psíquico, lo físico y lo energético, para hablar de estos, apenas por ahora y solo por ahora, de estos cuatro planos de nuestra naturaleza, físico, psíquico, energético y espiritual. La relación entre esos cuatro planos es tan estrecha, es tan interactuante, que cualquier perturbación en uno de esos planos, necesariamente por carácter transitivo, repercute y genera desequilibrios en los demás. Es decir, una perturbación espiritual o una perturbación energética puede generar una perturbación, un desequilibrio físico o psíquico, o a la inversa. Una perturbación física puede generar una desarmonía de tipo espiritual. Si esta relación de causa y efecto es válida para lo que nos perjudica, es igualmente válida para lo que nos beneficia. Entonces yo podré decir que cualquier efecto armonizador, equilibrante en un plano de nuestra naturaleza, necesaria e irremediablemente repercute también en los demás. Entonces, aquí es donde se explica la acción terapéutica de lo parapsicológico. La persona viene con un problema en su ámbito laboral. Nosotros nos vamos a ir a su compañía, a su trabajo, a la empresa donde desarrolla su actividad laboral, a solucionarle el problema. Pero lo que nosotros sabemos es que esa problemática en el ámbito laboral ha desarmonizado y desequilibrado otros ámbitos de su naturaleza, ¿sí? Y aplicando esta relación de carácter transitivo que mencionaba antes, esto significa que si yo comienzo a trabajar desde lo sutil, por eso hablaba del parapsicólogo o la parapsicóloga como un operador de los planos sutiles. Si yo comienzo a trabajar desde los planos sutiles, lo espiritual, lo energético, es restituir ese equilibrio perdido, esa armonía perdida, por carácter transitivo, se traduce en recuperar un equilibrio, una armonía en los planos más densos, entre ellos, y al ejemplo que mencioné, el ámbito laboral. Dado que el problema es un desequilibrio, y cualquier acción armonizadora que tienda a equilibrar el desequilibrio, significa o se traduce como una solución del problema. No es más que el principio de sincronicidad que Carl Gustav Jung y el físico Wolfgang Pauli propusieron allá en la década del 30 del siglo pasado. Lo que opera en un plano repercute inevitablemente en el otro con su mismo signo, con su igual naturaleza. Esta es la razón por la cual funciona la parapsicología en los distintos ámbitos en que vamos a trabajar. Ahora, es muy importante que ustedes sean los primeros en tener esto claramente discernido. Porque como dije en un momento en esta lección, no existen personas con poderes o dones. Ya sé, ustedes me dirán, sin embargo, Gustavo, yo conozco a una persona que dice que él, le transmitieron el don de la sanación un Viernes Santo a medianoche debajo de una higuera. Por poner un ejemplo, a ver, cada uno puede decir lo que quiera, aunque yo tengo cierto escepticismo humorístico con respecto a quienes hablan loas de sí mismo, ¿no? Como esas publicidades que seguramente alguna vez han visto. Doctor Tutankamón, regreso del ser amado en 7 horas. O el más poderoso parapsicólogo reconocido internacionalmente por un aviso que pagó la propia persona. Digo, pero esto tiene que ver también
Es algo que vamos a analizar en otros contextos de este curso, ¿no? Es obvio que nos encontramos ante un explotador de la crudera ajena, como diríamos en Argentina, ante un chanta, hasta a una persona por lo menos que tiene un ego un poco complicado, pero como siempre decimos, a veces la culpa no es del chancho, sino de quien le da de comer. Y cuando una persona más allá del relativo grado de desesperación, porque esto también se suele decir, la gente pobre en su desesperación por encontrar solución a sus problemas. Miren, yo les aseguro que el 80% de la gente que acude a consulta parapsicológica, y se imaginan que en las décadas que me dedico a esto ha pasado muchísima gente por mi consultorio, el 80% no tienen reales urgencias. Puede haber un 20% que tengan un problema de salud gravísimo, que tengan una situación, a un familiar muy cercano, muy querido, en una situación complicadísima y urgida. Pero en el 80% de los casos, las razones de consulta son bastante, permítanme decirlo así, bastante frívolas, egoístas y pedestres. Un novio con el que se pelearon, la amante del marido que apareció de golpe en el escenario familiar, un negocio que se quiere cerrar, o el dinero que falta para cambiar un vehículo o un refrigerador. Digo, no hay este argumento, insisto, ¿no? Esta especie de meme instalado de la gente desesperada que acuden. Yo les aseguro que el 80% de los que acuden no son nada desesperados. Son personas, además, absolutamente idóneas, ubicadas en tiempo y espacio, para emplear una expresión clínico-médico, totalmente autogestantes de su propia vida, que saben tomar decisiones. Es decir, creen lo que quieren creer. Y ahí la responsabilidad, en parte, no es del fraudulento que hace una promesa sin límite. Por eso es importante establecer ciertos márgenes de credibilidad. Y esto me lleva a una cosa que para mí es de fundamental importancia, gente, y lo parodiaba recién cuando hablaba del doctor Tutankamón, ¿no? Yo soy Gustavo Fernández, para mis aciertos y para mis errores. Yo tengo un nombre y apellido que siempre corresponde con mi documento de identidad, y que si un consultante, un alumno, alguien decide hacer un reclamo de vía judicial o extrajudicial, tiene un nombre y apellido y un lugar físico donde encontrarme y donde contactarme. En cambio, si yo fuera el profesor Horus, el hermano Osiris, ¿sí? Digo, de pronto desaparezco, ¿y a quién le van a reclamar si no saben ni siquiera cómo se llama en realidad? Alguien podrá decirme, bueno, pero seguramente esas personas usan un seudónimo porque la vibración espiritual... Gente, no hay excusas numerológicas, vibratorias, espirituales, para ocultar el propio nombre. Porque la persona puede, si quiere, usar en ciertos contextos ceremoniales un nombre espiritual, como veremos más adelante, pero no significa que en el común de la vida cotidiana se sepa perfectamente cuál es su nombre y apellido. Cuando la persona se escuda sistemáticamente en un seudónimo y evade dar su nombre y apellido real, radica más la intención de tener una vía de escape de cualquier reclamo legal que cualquier otro motivo. Miren, si hiciéramos un decálogo para reconocer al buen parapsicólogo del parapsicólogo final, esta sería la regla número uno. ¿Sí? Entonces, como les decía, no tenemos poderes que los demás no tengan. En todo caso, lo que tenemos es, primero, la aceptación de que podemos tener esas capacidades. Parece una perogrullada, pero mucha gente no simplemente no cree que pueda tenerlo, ignora que pueda tenerlo. Miren, como muestran las gráficas a continuación, si yo tuviera que hacer una división muy sencilla de la esfera de lo psíquico, diría que la mente humana, tal cual ven ustedes en el dibujo, se encuentra dividida en dos grandes áreas, lo consciente y lo inconsciente. Lo consciente, la conciencia, es el aquí ahora, lo que nos permite vincularnos intelectivamente. Es a través del consciente que yo organizo la información
que la verbalizo para transmitirla, y es a través de lo consciente que ustedes lo escuchan, están o no de acuerdo con ello, toman nota, organizan su propia recepción de la información. Además de lo consciente o la conciencia, tenemos lo que llamamos el inconsciente. El inconsciente es, por definición, lo no consciente. Si bien en el dibujo parece estar por debajo de la conciencia, esta ubicación que ustedes están viendo en la gráfica es meramente descriptiva. De hecho, lo consciente y lo inconsciente están en permanente interacción. Detrás de todo lo consciente que hacemos, anida lo inconsciente y presiona el inconsciente. Por eso nuestros actos fallidos, por eso a una persona la llamamos con el nombre de otra, precisamente porque no somos dueños del inconsciente. Aquella persona dice, no, pero yo no creo que mi inconsciente quiera perjudicarme, o que inconscientemente yo está cometiendo el error enorme de creer que tiene alguna, no solo algún dominio, que tiene alguna comprensión de cómo opera su inconsciente, sobre todo si esa persona no se analiza o no se autoobserva o no medita, que son tres vías, tres caminos, como para empezar a tener una especie de borrador, de esbozo muy elemental de cómo está estructurando y cómo está operando mi inconsciente. Mi inconsciente es lo que se manifiesta en mis sueños, precisamente a través de esas imágenes absurdas, oníricas, pero fuertemente emocionales y simbólicas, porque los sueños son el metalenguaje del inconsciente. Es el lenguaje que, en vez de expresarse en palabras, porque organizar el discurso en palabras es una función típicamente consciente, los sueños son discursos del inconsciente, dentro del cual, y esto también lo veremos en el curso, hay sueños de lectura o interpretación estrictamente psicológicos y sueños de lectura o interpretación estrictamente parapsicológicos. El inconsciente es la acumulación de todo lo que he vivido, de todo lo que he pasado, de lo que he gozado y de lo que he sufrido. Por eso somos tan distintas las personas. Porque nadie tiene, por más que sea gemelo de otra persona, nadie tiene la vida de la otra persona. Nadie vivencia lo de la otra persona y desde el lugar que lo vivencia la otra persona. Y este conjunto de elementos simbólicos, de recuerdos, que nos van construyendo, es lo que conocemos como el inconsciente personal. Mi inconsciente personal me hace la persona absolutamente distinta a cada uno de ustedes, como cada uno de ustedes es absolutamente distinto de todos los demás. Porque el viaje de mi inconsciente a lo largo de mi vida es absolutamente distinto al viaje del inconsciente de cada uno de ustedes. Pero, así como los seres humanos tenemos nuestro inconsciente personal, esto que nos hace a todos diferentes de todos, también todos compartimos elementos comunes, sin ir más lejos, por ser miembros todos de la especie humana. Esto es lo que se llama el inconsciente colectivo. El inconsciente colectivo es la suma y articulación en cada uno de nosotros de los elementos que son comunes a cada uno de nosotros. Y se construye con unos ladrillos, vamos a definirlo de esta manera, psicológicos, que se llaman arquetipos. Un arquetipo entonces es una estructura psíquica que está presente en mí y en cada uno de ustedes. Y que globalmente conforma esta especie de memoria extracerebral que llamamos inconsciente colectivo. Es más, ni siquiera tenemos un solo inconsciente colectivo o pertenecemos a un único inconsciente colectivo, porque todos los grupos humanos, de alguna manera identificados por fundamentos emocionales comunes, conforman sus propias construcciones colectivas, sus propios inconscientes de grupo. Y si vuelven a observar el gráfico, van a ver que entre consciente e inconsciente personal hay una capa divisoria llamada preconsciente. ¿Qué es el preconsciente? El preconsciente es la estructura psíquica que afortunadamente impide que esa masa de pulsiones emocionales acumuladas a lo largo de la vida y que llamamos inconsciente se abalance e inunde nuestra conciencia. Pero eso ustedes no se dan cuenta
de lo importante que es para mantenerse equilibrados y sanos el preconsciente. Pero tomemos este ejemplo. Piensen que ustedes están tratando de enfocar su atención en su vida cotidiana, su trabajo, su relación de pareja, aquello que están leyendo, y de pronto, y permanentemente, y las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, viene como una avalancha a ustedes el recuerdo desmadrado, sin control, de cada cosa que les pasó a lo largo de su vida. Aparece cada miedo que la mente ha logrado sepultar. Aparece cada deseo intenso. Ustedes tienen que enfocar su atención. Si los miedos o los deseos están permanentemente a flor de piel, ¿cómo enfocan su atención? Si ustedes dicen, muy bien, tengo que preparar esta planilla para el trabajo, y esos deseos, que son innatos en todo, alguien que diga, no, pero yo no tengo deseos tan intensos, o realmente no hay nada, lo único que me está diciendo es que tiene esos deseos profundamente soterrados en el inconsciente y protegidos en ese lugar por el preconsciente. Porque todos los seres humanos tenemos deseos, todos los seres humanos tenemos miedos. Aquel que diga yo no tengo miedo, yo siempre digo un poco en broma y muy en serio, lo único que me estás diciendo es que todavía no te cruzaste con tu miedo, no que no lo tenés. Y el problema de pensar así es que cuando te encuentre vas a estar totalmente distraído con tu guardia baja y va a ser un golpe muy, muy fuerte. Lo que estoy diciendo es, el preconsciente es como un dique que aísla la conciencia, que es de lo que nos podemos hacer cargo, ¿no? Lo que estamos operando y usando y trabajando en este momento, de ese monstruo sumergido. Siempre se ha dicho que se puede comparar a la mente con un iceberg, ¿no? La montaña de hielo que sobresale del agua es apenas el 10% del monstruo de hielo que está sumergido. La montaña de hielo que sobresale del agua es la conciencia. El monstruo de hielo sumergido es el inconsciente. Y esa franja a nivel del mar que por momentos sale y por momentos se hunde según el movimiento del agua es el preconsciente. El preconsciente, decía, es como un dique. Un dique que permite que pase algo del inconsciente cuando es necesario, que absorbe y sepulta en el inconsciente lo que no es necesario, porque recuerden que el inconsciente todo lo guarda, todo lo conserva. Que yo, a ver, les voy a poner un ejemplo concreto. El preconsciente se construye por distintas piezas que llamamos mecanismos de defensa del yo. Hay diversos mecanismos de defensa del yo. La racionalización, que es cuando me encuentro ante algo desconocido y necesito explicármelo, porque la angustia, la ansiedad que genera la duda no resuelta, genera un estado de neurosis. Entonces la mente soluciona la neurosis, descomprime esa neurosis buscando una explicación. Esto va desde la fábula de las uvas que todavía estaban verdes de la zorra, hasta la persona que dice, no, los ovnis no existen porque para mí son experimentos de los norteamericanos. Es decir, hay una racionalización que muchas veces no se basa en un conocimiento profundo, en un conocimiento documentado de aquello de lo que se está hablando, sino solo se satisface la necesidad de simplificar la carga de ansiedad que puede transformarse en neurótica por la duda no resuelta. Lo apasionante de las clases en video es que si un concepto les resulta demasiado complicado, siempre pueden volver unos segundos para atrás y escucharlo nuevamente, ¿no? Esto aplica a lo que acabo de relatar recién, sin ir más lejos. Pero bien, como les decía, otros mecanismos de defensa del yo, la negación, un hecho que es evidente, pero el individuo, inconscientemente, porque no toleraría la carga traumática de reconocer la evidencia, la niega. En Argentina hay un dicho que sé que existe en otros países latinoamericanos que dicen el marido cornudo es el último en enterarse. Este es un ejemplo del mecanismo de negación. Todo el mundo sabe que la mujer le pone los cuernos, pero él lo niega y dice, no, son los amigos, lo que pasa, que es un buen amigo que la lleva y la trae del gym todos los días. Es decir, la negación es un mecanismo de defensa del yo. El desplazamiento, poner en el otro o poner en el afuera las responsabilidades, es lo que hay detrás de un punto que ustedes se van a encontrar numerosas veces en el decurso de la actividad parapsicológica, que es
la necesidad compulsiva de cierto público de que ustedes le encuentren una brujería. Y ustedes me dirán, Gustavo, ¿cómo va a querer la gente que le encontremos brujería? Sí, porque tenés una brujería fantástico. Mi vida va para la mierda, pero no es mi culpa. Me hicieron una brujería. La culpa es de mi ex, de mi ex suegra, de mi cuñada, del vecino de enfrente, la culpa es de otro que me está haciendo brujerías. Muchas veces, a ver, esto no significa que no exista la brujería, como vamos a haber avanzado en este curso. Como vamos a haber avanzado en este curso. Existe lo que llamamos en autodefensa psíquica, una de las ramas de la parapsicología que les vamos a enseñar, lo que llamamos el ataque psíquico consciente. El ataque psíquico consciente. Que es lo que popular y vulgarmente se llama brujería, hechizo, maleficio, daño, payé, pachichí, trabajo, mal. El término que ustedes quieran y que empleen en su país. Pero lo que es cierto es que si me aprieto el dedo con la puerta, no es porque una ex suegra me haya hecho una brujería. ¿Se comprende? Es decir, no puedo caer, no podemos permitirnos caer ni incentivar a nuestro público a que caiga en este mecanismo peligroso de que todo lo expliquemos como que nos han hecho la brujería. Por varias razones, porque ustedes me dirán, bueno, pero hay parapsicólogos que hacen eso. Sí, lo hacen porque desde su... Disculpen, yo soy muy sincero al expresar mi punto de vista. Desde su ignorancia o su ambición económica, encuentra que es la manera de obtener dinero de la gente. Te han hecho un hechizo, te han hecho un maleficio, tenemos que cortarlo, esto te sale tanto dinero. Pero en la mayoría de los casos, lo que ocurre es que la persona no hace las cosas bien. Y cuando alguien viene y me dice, Gustavo, pero ya hace 20 años que tengo el mismo problema, lo único que me está diciendo es que durante 20 años no hizo las cosas bien. Es que yo no he tenido suerte con todas mis parejas porque todas mis parejas terminaron mal, porque todas mis parejas me abandonan, porque todas mis parejas me quitan dinero y se van. Lo único que me estás diciendo es que con todas tus parejas repetiste siempre las mismas conductas. Mire, no me crean a mí. Vamos a verlo esto en las técnicas de diagnóstico, en radiestesia, en tarot, en Chiquín. Vamos a ver ahí claramente, porque hay construcciones de los sistemas adivinatorios que muestran claramente si se trata de una brujería y construcciones que muestran claramente si se trata de una mala praxis, de un mal accionar, de errores que la gente repite, repite, repite. Lo que ocurre es que la mayor parte de la gente está enferma de excusitis. Es decir, le encanta que la culpa la tenga otro, porque entonces evitan de esa manera tener que trabajar mucho y aceptar y mirarse en el espejo y decir, yo me equivoqué y yo tengo que hacer el esfuerzo de cambiar. Ahora, ¿saben qué es lo que ocurre? Si ustedes entran en esa relación perversa, digo, acá uso el término perversión en su estricto sentido psicológico, desviado de lo correcto, lo único que van a conseguir es retroalimentar la problemática, porque como la persona dice, me han hecho una brujería, otra persona están esperando que ustedes, parapsicólogos, hagan algo contra la otra persona o para cortar lo que la otra persona ha hecho. ¿Y saben qué? Si ustedes compran ese argumento, esa excusa, no van a obtener ningún resultado, porque el problema sigue estando en el consultante, pero al consultante le va a resultar muy cómodo decir, no, fui a un parapsicólogo que me cobró, pero no me resolvió nada. O el problema debe ser tan grave que necesito aún un parapsicólogo más fuerte. Y entonces se dedica a peregrinar de colega en colega buscando a ese supuesto parapsicólogo o parapsicóloga tan fuerte que logre hacer lo que los otros no hicieron. Yo he tenido muchísimos, les aseguro, muchísimos casos con ese contexto aquí, frente a este mismo escritorio. Y donde la persona me dice, yo necesito que usted me corte la brujería. Y mi respuesta es, a ver,
Vamos a ver por qué usted piensa eso. Vamos a ver si realmente existe una brujería. No, yo sé que existe una brujería porque ya me han dicho varias personas que me lo hizo una señora mayor de pelo platinado que vive. Y si lo tienen todos tan seguros, ¿por qué no te cortaron la brujería ellos? No, porque todos me dicen que es demasiado fuerte para que ellos puedan hacer. Entonces estoy buscando a alguien que lo haga. En realidad, lo que esa personita está haciendo es peregrinar por la vida, echándole la culpa de sus problemas a otras personas y echándole la culpa de la no solución también a otras personas, en este caso nosotros. Y esa personita pasa por el medio de ese Psyllia y Carintis, ¿no? Los dos en la Odisea de Homero, ¿no? El remolino y el arrecife que se cerraba sobre el remolino y la nave de Homero que pasa justito por el medio, va pasando así entre los peligros diciendo la culpa de los demás, unos que me hacen brujería, otros que me sacan dinero y no me lo pueden solucionar, pero pobre de mí, en lugar de detenerse, mirarse al espejo y decir, mirando al espejo, qué pelotudo que soy, qué pelotuda, cómo no actúo ya para darle a mi vida el rumbo y la intensidad que realmente creo que me merezco. Y en esto, nosotros corremos el riesgo de ser cómplices o ser orientadores. Cómplices si caemos en esta mirada reduccionista y absurda de que todo es brujería y todo se trata de liberar brujerías, por lo que ya he explicado. U orientadores si tomamos la responsabilidad de decirle a la gente lo que realmente vemos, aunque no sea lo que la gente quiera escuchar. Porque si vuelven a observar el gráfico, van a ver que así como existe el preconsciente que divide el consciente del inconsciente personal, entre el inconsciente personal y el inconsciente colectivo, ustedes van a ver también una franja divisoria, identificada con las letras PP, que son las iniciales de la expresión potencialidad parapsicológica. ¿Qué es la potencialidad parapsicológica? La capacidad latente que tenemos todos los seres humanos, la capacidad latente que tenemos todos los seres humanos de producir fenómenos de tipo parapsicológico. Todos los fenómenos parapsicológicos, todos los que vamos a analizar en la segunda lección, pueden ser producidos en cualquier momento por cualquiera de nosotros, por cualquiera de ustedes. Alguien desde ese lugar me dirá, Gustavo, yo me he pasado la vida sin que ocurra ningún fenómeno parapsicológico. Eso lo único que dice es que no se han dado las circunstancias para que se manifieste, no que la capacidad de producirlo no existiera. ¿Por qué algunas personas producen con asiduidad, con facilidad, fenómenos parapsicológicos y otros no? Ovejas y cabras. ¿Recuerdan el experimento? Es decir, circunstancias y condiciones que potencian, circunstancias y condiciones que bloquean. Si una persona crece en un ámbito familiar donde desde pequeño se juega a los magos y las brujas, donde se celebra humorísticamente Halloween, donde la madre, la abuela conversan con naturalidad y sin nada mistérico sobre tarot y sobre bolas de cristal y sobre astrología y sobre adivinación, esa personita va a crecer en un ambiente propicio en su creencia a lo maravillosamente sobrenatural. Entonces su potencialidad parapsicológica va a encontrar natural y espontáneamente un ámbito de manifestación. En cambio, si la personita se cría en una familia escéptica, materialista, atea, o por el contrario, dogmáticamente rígida, atados a creencias religiosas casi medievales, ¿no? Absolutamente fundamentalistas, donde cualquier insinuación de lo parapsicológico roza lo demoníaco, va a crecer con miedo, con represión, va a crecer en la creencia de la no creencia. Ovejas y cabras, ¿recuerdan? Y entonces no va a manifestar espontáneamente, no va a desenvolverse en un ámbito de manifestación espontánea del fenómeno parapsicológico. A esto podemos sumarle que muchas personas, entendiendo esto, comienzan a practicar las disciplinas que les permiten potenciar el fenómeno, manifestarlo bajo condiciones controladas y entrenadas, que por otra parte es lo ideal. ¿Ustedes no observaron
Muchos de ustedes seguramente conocerán astrólogos, tarotistas, videntes, curanderos, curanderas. ¿No observaron que en ese ambiente, ante los casos de personas a los cuales ustedes manifestadamente les atribuyen capacidades por arriba de lo normal, capacidades de sanación, de evidencia, de lo que fuere, personas que ustedes dicen realmente tiene otra vez un poder, un don, ¿no? Tiene una capacidad muy superior al común de la gente. ¿No observaron que sus vidas personales suelen ser una bolsa de problemas, dificultades y complicaciones? Familias desintegradas o complicadas, económicamente siempre al borde de la supervivencia, relaciones afectivas autodestructivas, salud física muy deteriorada. Y muchas veces hay gente que dice, bueno, pero si tuviera las capacidades o los poderes que dice tener, haría algo para sí misma, para sí mismo, para solucionarlo. Lo cual es una mirada que uno podría entender en un desconocido de estas disciplinas, pero que de ninguna manera se fundamenta, porque no se es buen observador de sí mismo. Y si bien hay muchas cosas que podemos aplicar para nosotros, sin ningún lugar a dudas, soy el primero en decirlo y reconocerlo, también tenemos que reconocer que hay algunos pequeños ámbitos donde necesitamos del concurso y la mirada de un colega, de un afuera, porque de lo contrario caeríamos en un ejercicio exagerado de pedantería y soberbia, en el sentido de una autosuficiencia espiritualista que no corresponde. Quiero señalarles, sin embargo, lo siguiente. Hablando del preconsciente, le dije, el preconsciente es un dique que evita que todo lo del inconsciente inunde la conciencia. Miren, les hablé de la negación, del desplazamiento, de la racionalización. Les hablo de otro mecanismo de defensa del yo, de la memoria. Sí, la memoria. La memoria, la misma en la que ustedes están pensando. La memoria es un mecanismo de defensa porque ustedes quizás no se dieron cuenta que la memoria no es la capacidad de recordar algo. La memoria es la capacidad de olvidar las cosas hasta el momento en que las necesitamos, que no es exactamente lo mismo. Supongamos que yo le pregunto a una alumna que está en este momento viendo esta clase, ¿cuál es tu fecha de nacimiento? Y la alumna me responde, bueno, 14 de febrero. Bien. Esa personita no está a las 24 horas del día repitiéndose, yo nací un 14 de febrero, nací un 14 de febrero, preparando un huevo frito y diciendo nací un 14 de febrero, trabajando en su laptop y diciendo nací un 14 de febrero, conduciendo su automóvil y diciendo nací un 14 de febrero. Esa personita obvia, desplaza, olvida su fecha de nacimiento, su cumpleaños, hasta que un estímulo, mi pregunta, le hace tomar la información y traerla a la conciencia. Es decir, la fecha de cumpleaños de cada uno de ustedes está momentáneamente eclipsada de la conciencia. Si está eclipsada de la conciencia, está en el inconsciente. No hay otra alternativa. Está momentáneamente eclipsada de la conciencia hasta que el estímulo de la pregunta, ¿cuándo es tu cumpleaños?, hace que la conciencia, para hacer una metáfora, vaya al inconsciente, busque el dato y lo traiga a la luz. ¿Ver? Y digo, nací, en mi caso, un 29 de abril, por si quieren tenerlo presente para enviarme un regalo, un presente en el próximo onomástico. Bien, entonces, esto es muy interesante, porque significa que en la memoria, yo recuerdo mi cumpleaños, es olvidar el dato hasta el momento en que lo necesiten. ¿Quieren una prueba cabal de lo que digo? ¿Cuántas veces les ocurrió que están conversando con un amigo, una amiga, y dicen, qué buena la película que vi en Netflix anoche? ¿Cuál? Tal película. ¿Quién trabaja? Trabaja este. Ay, espera. Este rubio, este que es tan conocido, que. Ay, ay. Ay, ¿quién? No, pero pará, lo tengo en la punta de la lengua y no me sale. Y se pasaron el día y no se acordaban el nombre del actor. Y al día siguiente se reúnen con ese amigo o con esa amiga y a boca de jarro le dicen, Brad Pitt, ¿quién? El actor que no me acordaba ayer. A ver, si la memoria fuera conservar un recuerdo y ustedes lo habían olvidado porque no recordaban el nombre del actor, lo que se pierde no vuelve.
Si se pudo recuperar al otro día, es que nunca se fue y siempre estuvo presente en el inconsciente. Solo que, para el ejemplo que di recién, a diferencia del cumpleaños, de la fecha de cumpleaños, el recuerdo del nombre de ese actor se incrustó tan profundamente en el inconsciente que al consciente le costó mucho esfuerzo poder recuperarlo, como en el ejemplo que di, logró hacer al día siguiente. Esto demuestra que la memoria, entonces, no es la capacidad de recordar, sino de olvidar algo hasta el momento en que lo necesitamos. Hemos estudiado geografía europea en el colegio secundario y seguramente no recordamos cuál es el monte más alto de Europa hasta que alguna circunstancia hace que de pronto digamos, ah, sí, el Mont Blanc, ahí está, el monte más alto de Europa. No me acordaba, pero me vino al recuerdo. Por eso la memoria es un mecanismo de defensa del yo. Por eso la construcción de este dique. Ahora, la potencialidad parapsicológica, ¿te acuerdan? La capacidad de producir fenómenos parapsicológicos está ahí más profundo todavía. Está en el comienzo del inconsciente colectivo. Porque si el inconsciente colectivo está construido por los elementos psicológicos que todos compartimos y la capacidad de producir fenómenos parapsicológicos la compartimos todos los seres humanos, es obvio, por consiguiente, que la potencialidad parapsicológica es parte del inconsciente colectivo. Ahora bien, esta energía que se manifiesta como telepatía, premonición, clarividencia, brota desde la profundidad del inconsciente colectivo, atraviesa el inconsciente personal, y si el dique, el preconsciente, se encuentra fragmentado, se encuentra lábil, pasa a través del dique y se manifiesta en la conciencia como videncias, como fenómenos parapsicológicos. Esa persona, ¿qué capacidades psíquicas que tiene? Es capaz de mover objetos con la mente, es capaz de adivinar el futuro. La mayor parte de nosotros tenemos ese dique tan férreamente estructurado y cerrado que la energía que emana desde lo profundo del inconsciente colectivo no logra pasar. Y por eso decimos, yo no tengo telepatías, yo no tengo clarividencias, yo no hago telequinesis. Cuando espontáneamente, involuntariamente, la energía que proviene de las profundidades del inconsciente colectivo pasa a través del preconsciente y se manifiesta como fenómenos parapsicológicos, es que el dique está roto. Pero cuando un dique se rompe, no solo cae y pasa agua, pasa barro, detritus, cadáveres en descomposición, hojas y ramas descompuestas. Un dique cuando se fragmenta, cuando se raja, pierde agua, pero también pierde toda la basura que ha acumulado. Y lo mismo puede pasar con un preconsciente que permite espontánea e involuntariamente manifestar eventos parapsicológicos. La persona manifiesta fenómenos parapsicológicos, pero también sale a la luz de la conciencia todo el detritus, todos los residuos psíquicos que le impiden tener una vida normal, equilibrada y armónica. Por eso la importancia de desarrollar estas capacidades bajo control de la voluntad, por entrenamiento, por aprendizaje, por formación. Hay distintos caminos, la práctica de la parapsicología es una de ellas. Las prácticas de disciplinas orientalistas, el budismo zen, yoga, por ejemplo, es otro de esos caminos. Pero se comprende la idea, el desarrollo de lo parapsicológico debe ser ordenado para resultar armónico, aunque parezca una redundancia, pero esto es literalmente así. Cuando se realiza de manera errática o espontánea e involuntaria, estas personas que desde la cuna manifestaban estos fenómenos, corren el riesgo de que de las profundidades de su inconsciente también surja, también emana toda una complejidad de manifestaciones que, más allá de lo parapsicológico, afectarán su vida cotidiana. Pero como conclusión final, recuerden, la potencialidad parapsicológica, recuerden la gráfica, es el tabique entre el inconsciente personal y el inconsciente colectivo. Pertenece al inconsciente colectivo, porque todos los seres humanos tenemos potencialidad parapsicológica. Y así como nos protege la memoria,
Hay un cuento de Jorge Luis Borges que se llama Funes el Memorioso. En ese cuento, Borges relata la historia, esto por supuesto es una ficción, de un uruguayo, un hombre muy mayor, quien había vivido muchos episodios traumáticos en su vida, pero tenía un inconveniente, él no podía olvidar. Entonces en todo momento venía a su mente cada arroyo que cruzó, había sido soldado en guerras civiles, cada hombre que había matado, cada mujer que había besado. Todas esas imágenes venían con tanta frecuencia las 24 horas a su mente que no podía encontrar la paz y termina suicidándose. Si nosotros no pudiéramos filtrar lo que viene del inconsciente personal y esto inundara la conciencia cotidiana, terminaríamos como Funes el Memorioso, porque viviríamos bajo la ansiedad permanente de todos los recuerdos presentes vívidamente. Piensen lo que sería si nuestro inconsciente personal, como vengo señalándoles, fuera inundado por la avalancha masiva de información del inconsciente colectivo. Ahí está entonces la potencialidad parapsicológica, actuando como el dique entre inconsciente colectivo e inconsciente personal, como el preconsciente es el dique entre el inconsciente personal y el consciente. Entonces, esta idea que cierra esta lección es clara. Todos tenemos potencialidad parapsicológica. Algunas personas la manifestarán de una manera creativa, otras la manifestarán de una manera que acompaña, que implica, aunque no genera cierto autosabotaje, que va acompañado de conductas que pueden ser perturbadoras desde lo psicológico, desde el propio equilibrio psicológico, y otras personas deambularán por la vida sin manifestar estos fenómenos, simplemente porque no han crecido en un ambiente estimulativo o aprendido a estimular por sus propios recursos esta fenomenología. Llegamos así al fin de esta primera lección de nuestro profesorado en parapsicología aplicada. Muchas gracias.